Ya, bueno. Arrasol León, milla esker de ¿eh? Vai? eta beti besela, mendi correan, euskera, digo, erderas, ¿eh? O eto no eta segura es que su ere bai, vai. Bueno, eh, como hay una parte del personal que no me conoce, yo soy Luis Barrios, que soy miembro de la Asociación Arte Liburo 21, Que es la que, juntamente con Coldo Michel en la Culturunea, ha organizado este, esta, esta conferencia, este diálogo entre Aritz, Gorrochategui y Begoña del Teso. Sí. Eh, quisiera agradecer muy, muy, muy expresamente al Coldo Michel en la Culturunea el enorme apoyo que nos viene prestando desde hace tiempo. Eh, a, a, apoyo grande y, además, eficiente. Y eso es importante, ¿no? y además continuado a lo largo del tiempo de tal manera que posibilita nos posibilita que a lo largo del año pues podamos emprender diversas iniciativas sin eh, eh, iniciativas que sin su apoyo serían imposibles de, de desarrollar y también quiero agradecer públicamente a, a Begoña y a Aritz su generosidad al aceptar eh, vamos de, de, de inmediato la propuesta que les hice la invitación que les hice a colaborar con nosotros en la conferencia. Bueno, como he hablado de Arte Libro 21, me explico en muy poquitas palabras qué es esto de Arte Libro 21, quiénes somos nosotros que organizamos este evento. Bueno, Arte Libro 21 es una asociación artística y cultural que tiene como objetivo el, el estudio, el conocimiento, la práctica y la promoción de las artes y oficios del libro en general. ¿Mm? Nos dedicamos al mundo del libro, pero claro, eso es tan, tan vasto, tan, tan complejo que no podemos abarcarlo todo, y nos dedicamos de una manera preferente al, al libro de artista. El libro de artista en primer lugar y en segundo lugar a la encuadernación de arte. ¿eh? Para conocernos un poquito más podéis ir a arteliburo21.com, a la página web, y ahí tendréis una información bastante, bastante completa y bastante actualizada de lo que somos y de, y de lo que hacemos. ¿eh? Naturalmente, como no puede ser de otro modo, puesto que nos dedicamos al universo del libro, Claro, toda la cultura escrita es para nosotros un, un elemento de trabajo, de trabajo, de atención, de disfrute continuo, ¿no? Eh, aunque esa, eh, esa cultura escrita se manifieste ya sea en libros, que siguen siendo la mayoría de las cosas que la gente lee, o en revistas, o en prensa, ¿vale? En prensa de papel. Eh, quiero presentar ahora a Ariz eh, Gorchategui y a, y a Begoña. ¿eh? Eh, Aris Borrochategui es, es escritor, es poeta. No sé si escribe solo en euskera, también hace incursiones en el. Mente en euskera, pero bueno, alguna cosa algunas también. incursiones en, en el castellano. Tiene escritas pues, más de 10 más de libros, es también profesor universitario. Y bueno, quienes eh, podáis leer eh, más o menos habitualmente el, el diario, y sobre todo si sois si es que el lunes, veréis, sabéis que. Aris tiene una, una columna semanal, los miércoles, en el que aborda pues, diversos temas de, de actualidad. ¿no? Y Begoña del Teso, la que conozco desde hace muchos años, resistente de mil, de mil aventuras, de mil historias maravillosas, pues es también es escritora, es periodista, crítica de cine. Habitual, muy habitual del diario vasco desde hace, desde hace muchos años y prácticamente conocida por, por todo el mundo. ¿no? Eh, aquí ha surgido entre nosotros, y voy a ser franco y muy sincero, a la hora de, a la hora de, 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 de los temas abordar en, en, el, en el coloquio. ¿no? Yo pensaba, cuando organizé esto, <laughs> pensaba que siendo ellos como son, pues gente muy curtida, con muchas horas de vuelo, gente muy capaz, con muchos saberes y tal pues que no hacía falta que yo les, les, les marcara unas pautas, unos, unos temas de, de diálogo o, o unos temas de atención preferente. O, el papel que suele hacer un moderador, ¿no? Pensé que me bastaba con, con presentarles y punto, ¿no? Pero, eh, bueno, pues ahí <laughs> eh, se, seguramente por, por un fallo mío, pues confié en que la cosa sería así. No, que pero, era simplemente porque sí, queríamos estar sí. los tres juntos, ya que estabas aquí. La, somos muy capaces nosotros dos. Y ellos Por de montarnos do, dos horas maravillosas, no hace falta que salgamos hasta la, a, la, a, a las nueve menos 10, pero pues sabemos que podemos hablar todos juntos y a la vez. Lo único simplemente es que, bueno, ya que estás aquí aunque no tengan ni siquiera vaso para el agua, pues bueno, simplemente arrancar el arrancar el coloquio entre los tres para que luego seamos sea entre los 16 o 17 o 20 que, que estemos nada na, nada más, no ha sido no ha sido fallo de nadie. Eh, Ari tiene 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 su escrito, yo sé lo que pienso del relato periodístico, o sea que no, eso eh, es, eso, es eso, no, es eso no, no, eso no hay, no hay, sí. no hay fallo de, sí, de ninguna es, es. parte. Aunque yo no estuviera aquí, tenéis materia para hablar largo, largo y tendido. ¿eh? De acuerdo. Bueno, entonces eh, la mecánica de, de, de la charla será pues, la, la que ellos vayan marcando, de hecho. ¿no? Me, me da igual que empiece Begoña o que empiece Aritz, quien, quien sea. Luego ya sabéis cómo normalmente hacia las ocho o así solemos, solemos procurar que, que terminen de hablar los ponentes para dar lugar a la intervención del, del público. Sabéis también que eh, quien quiera intervenir pues me, me levanta la mano, yo le paso el micro y así nos escuchamos todos mejor. ¿no? Y, y nada más, entre lo que ellos cuenten de propia voz, más alguna cosa que se me ocurra a mí, más lo que vosotros queráis plantearles, seguro que podemos hacer una cosa pues muy rica y muy y muy, 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 muy amena. ¿eh? Así que os, os pido un, un aplauso. Ah, bueno, todavía no, que no. <laughs> solo luego? So, solo, solo que por luego el hecho que, de que hayan venido ya se merecen que, que un aplauso. Que luego nos abuchean, ¿no? <laughs> espera, espera. No. Bueno, ya, sí, para los personales les aplauden, eh, sea bueno o malo. Ya, ya, ya pero bueno, que bueno pero, pero si hacemos muchos postos, que... pues tú, tú, tú <laughs> imaginas No, yo tengo, o sea, bueno, si me permitís coger yo primero la, la, la palabra, yo tengo, yo tengo muy, eh, muy claro que que el periodismo hoy o, o, o los periódicos lo que tienen que hacer es contar historias. O sea, ya la información eh, se ha acabado. O sea, nadie compra el periódico como los más viejos de los que estamos aquí, comprábamos antes Unidas o La Hoja del Lunes para saber qué había pasado. No, ya no. O sea, aunque no seamos, aunque no tengamos ninguna red social, la noticia ya está, está en la radio, está en la televisión, está, está en YouTube, están las alertas que nos mandan los móviles, queramos o no queramos. Ya, si os dais cuenta, ya ningún, ningún periódico titula Gran Terremoto en Indonesia. No, no, eso ya... Ya lo hemos leído, ahora queremos saber el cómo, el cuándo, el quiénes, qué pasó. Queremos historias más o, más o menos humanas, queremos el, eh, la, la explicación científica, la meteorología. Ya antes era eh, cuatro, cuatro la, la noticia era asesina, asesinato en la calle Miracruz, simplemente. ¿Eh? cogías la, eh, la eh, unidad el día y de la tarde, camas con los titulares rojos y saltones, y, y esa es la noticia. Ahora no, eso ya lo sabe. La gente cuando al día siguiente o a las horas va por el periódico, ya sabe quién ha muerto, cómo ha muerto, ya sabe qué ha, eh, qué ha pasado en Chile, ya, ya sabe el último terremoto. Quiere, necesita que alguien le cuente, le dé explicaciones. Profundirse es el relato. La noticia ya está dada. Y la noticia ya, con perdón, no es interesante. No es interesante porque precisamente la diferencia entre todos nuestros aparatos virtuales y dispositivos que llevamos en el bolsillo, contra los cuales no tengo absolutamente nada, ya nos han informado. Pero es una lectura rápida, es una lectura en diagonal, es una lectura incluso pues, mal, mal leída, porque vas, eh, vas, por, vas en el autobús, eh, él estás hablando con un amigo, te salta la alerta, oye, fíjate lo que ha pasado eh, en, en Nueva Orleans, tal cual, y no sabes qué. Entonces recurres al, peri recurres al periódico para que te lo que te expliquen las cosas, para que te lo cuentan, para que te hagan el relato. Porque lo demás no, 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 no te interesa. Ya, 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 bueno, yo personalmente las páginas supuestamente más informativas me las paso, ya las he oído en la radio. Yo busco el artículo de opinión, busco el reportaje. Eh, busco busco el, taba, el trabajo de mis, de mis de mis compañeros. Yo creo que, que, que es eso, o sea los periódicos, que no tengo la menor duda de que se van, se, se van a mantener y, está, y, y están vivos, vivísimos, porque no me gusta, no me gusta ser ser victimista en nada, los grandes periódicos son porque cuentan grandes historias. Y estoy pensando en todos los grandes periódicos. Estoy, estoy pensando en The Guardian, estoy pensando en, en Liberación, estoy pensando en el New York Times, estoy pensando en el, en el Washington Post. Son historias, historias y vosotros sabéis, fehacientes, con, el, eh, con eh, que na, nada se edita sin haber comprobado si los datos son ciertos. No es el titular. Era magnífica aquella época de unidad del día y de la tarde y de la hoja del lunes, pero ya no, ya no. La tecnología ha hecho que, que el periódico sea algo para leer más tranquilamente, más reposadamente. Más reposadamente. No, no necesitamos el, el periódico informativo. Yo me acuerdo que eh, empecé a estudiar periodismo tarde, bueno en realidad es un Luis, eh, eh, Luis ha mentido, no es un mentiroso, pero ha mentido, no soy ni escritora ni periodista, no o sea, oficialmente vamos yo eh, escritora porque no quiero ser denominada así. A mí me gusta el desafío del folio del folio diario y de la entrevista y de la, ente, y de la entrevista diaria y del reportaje y periodista sencillamente porque no tengo no tengo título y no tengo título porque fui tarde a, a la a la universidad fui con 25 años porque me entró la cosa de a ver qué me que me cuentan y la primera, y la primera lección que me dio el profesor fue es que, eh, ya sabéis, lo, las típicas 5W el del quién, cómo, dónde. Tal. Y dijo que, además, que siempre nunca podíamos empezar, teníamos que empezar con la historia pasó así. O el, no, no, o sea, yo si quiero empezar con un gerundio, quiero empezar con un gerundio. Y si quiero enganchar al, al lector, porque todavía no sabe ni por qué he titulado, cómo he titulado, ni cómo he titulado, ni de quién estoy hablando, quiero engancharle. Si le digo, si le digo, el, ayer a las 5 de la, tar, a la tarde, Rich, estaba ya preparando su, reporta, su, su escrito para esta conferencia, es una vulgaridad. Entonces yo cuando oí aquello que dije, yo no vuelvo, y no volví. La, yo quiero empezar un artículo enganchando al personal, o sea, yo, yo tengo que engancharlos, yo tengo que seduciros, yo tengo que relataros, yo tengo mmm, que fantasear, que fabular, porque si no os baile, os, os baile mi página y no quiero. Necesitamos, necesitamos el, el relato, perdóname, y yo también me voy de las páginas que, eh, eh, que, que empiezan eh, vulgar. A mí me encantaría escribir, es, eh, escribir sucesos, serían su, 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 sucesos llenos de sangre y horror y eso no, no decir, eh, en la, en, no, no sé, ahora, me, me, me entendéis, eh, es absolutamente necesario el relato periodístico, la información en un periódico se ha acabado, leemos los periódicos, le, ya leer el periódico es una, es una opción, no es una necesidad, y cuando es una opción, tú sabrás. ¿Por qué lees el periódico? ¿A quién lees en el periódico? ¿Qué buscas en el periódico? Tiene que haber eso. Tiene que haber relato. Porque la información... Bueno, perdóname, también puede haber una información eh, desarrollada, investigada, trabajada. Pero la información pura y dura de los titulares en rojo y las grandes letras se ha acabado. La gente quiere profundidad, quiere avanzar, quiere historias, siempre hemos querido historias, siempre hemos querido cuentos, siempre hemos querido mmm, investigaciones, yo creo. No sé. Sí, yo creo que no hablas que siempre hemos necesitado cuentos y historias al final es algo que yo ya mucho de pequeño que yo dejo siempre estás con cuentos eh, la literatura era algo pues que no se ría para tener los pies en el suelo si te gustaba escribir cuentos, pues, pues los, padres, los padres siempre lo miraban con cierto recelo, pensando, puff, mejor que, que vaya por ingeniero, mejor que haga derecho, mejor. Y hoy me alegro mucho porque de, la palabra que más se oye en todos los aspectos es el relato, entonces estoy muy contento. Porque ahora eh, lo que lo explica todo es el relato, lo que lo explica todo es la, eh, prácticamente la literatura, el cómo se cuenta, de qué manera se cuenta y sobre todo, me imagino que ya hablaremos de ello, al final hay dos vertientes, porque en el periodismo por un lado evidentemente hay que informar, pero por el otro hay que atrapar al lector, que es algo de lo que también fundamentalmente se preocupa el escritor. Al preparar un poco la charla me gustó empezar mirando atrás, porque siempre asociamos eh, el periodismo un poco pues con el siglo XIX, los periódicos, el siglo XX, y sin embargo es curioso constatar que ya en la época de Homero pues ya había periodistas, había periodistas no en el sentido actual, sino que había cantores o rapsodas. Es decir, había dos tipos de cantores. Había los, los que iban vagando, que son del estilo de Homero, que iban cantando de pueblo en pueblo, y los había que eran contratados por cortesanos o por nobles y que se dedicaban a relatar las proezas y las hazañas de esos nobles y que ejercían en gran manera, digamos, de, de precursores del periodismo. Eh, un noble de este estilo pues pagaba una cantidad de importante al rapsoda, al cantor, y el cantor evidentemente se deshacía en alabanzas. ¿Qué sucede? Que esas alabanzas estaban pensadas sobre todo para ser cantadas, para ser transmitidas oralmente. Con lo cual, en cierta manera, pues esa especie de noble se convertía en un magnate de los medios de hoy en día. Es decir, alguien que pone dinero para, en cierta manera, crear corrientes de opinión que les resulten más o menos favorables, es decir, es una práctica que ya nos viene desde desde antiguo. Evidentemente hay una gran diferencia, es decir, los cantores que cantaban bajo cuerda, es decir, pagados por un aristócrata, además de tenerse por superiores respecto a los que andaban, digamos, eh, nomadeando, pues eh, se creían que tenían más estilo, que tenían mejores formas, y sin embargo, Homero nos ha demostrado que su ojo se acerca más, digamos, al, al del verdadero periodista. Homero nos deja un montón de pinceladas de detalles de la gente distintos, sobre su manera de vestir, sobre su carácter, sobre rasgos de su cara que ya nos indican y que nos dan mucha información. De cierta manera, Homero podríamos considerarlo el primer periodista. Y no solo Homero, también es curioso constatar cómo... Heródoto en sus libros de historia mezcla, hace crónica, de cierta manera inventa el relato histórico, pero también recoge leyendas y recoge ficción. Lo que ocurre es que bueno, pues Heródoto ha pasado más a la historia como, como, un, como un historiador y como un literato, más que como un periodista, que era algo que entonces pues digamos, no, no existía. Tirando a la memoria y dando un salto adelante, yo recuerdo que mi primer contacto de los primeros que recuerdo con los periodistas fue nada más... Creo que lo vi antes en película que en libro, que fue Miguel Stroff. No sé si recordaréis, es la conocida novela de Julio Verne en la que había dos periodistas, uno francés y otro no sé si inglés o estadounidense, que seguían, digamos, el conflicto ruso y que en aquella época, evidentemente, como no había internet, pues corrían rápidamente al telégrafo para dar y entonces sí que era una noticia que nadie la sabía y que efectivamente el primero que la daba era el que se, el que se ganaba la medalla, que me imagino. Que los periódicos de aquella época eso era lo, lo más importante, ¿no? evidentemente, ser los primeros en dar la noticia. Casualmente, en esa película, Miguel Strogoff, eh, el malvado Iván Ogarev, le quema los ojos. Eh, es decir, estamos ya de nuevo ante un tirano, un tirano que decide, en este caso, no acallar su, su lengua, pero sí, digamos, prohibirle la vista, prohibirle la vista de tal manera que pueda ver la verdad. Es una práctica que, bueno, pues más o menos. Todos los, los tiranos y las dictadores han seguido. Eh, no hace, bueno, yo hace no hace tantos años, bueno, hace años, pero saltando del 19, pues eh, todos recordamos las pilas de libros quemadas, tanto en la época de los nazis. Es decir, eh, siempre ha habido como esa especie de, de temor ante la palabra, ante la posibilidad de, del intercambio de ideas, ¿no? Es decir, hoy en día Internet ha iniciado una revolución que no sabemos a dónde nos llevará. Pero es una revolución en cierta manera similar, aunque evidentemente en, en la manera de transmisión es muchísimo más bestial a la que se inició con Gutenberg. ¿no? Es decir, eh, tenemos olvidado, pero evidentemente la imprenta de Gutenberg pues fue tan importante como Internet, porque fue la manera en la que el protestantismo y una serie de ideas que en aquella época pues eran distintas y eran un poco incluso en algunos casos heréticas, encontraron el camino a través de la imprenta. Para ir llegando a la gente, con lo cual, pues la, la imprenta, digamos, cambió la manera de, de pensar, ¿no? Volviendo a la literatura, yo me acuerdo y volviendo de nuevo al siglo XIX, eh, sobre todo en aquella época que fue un poco el inicio de los periódicos, hay una práctica muy habitual que ha desaparecido hoy en día en los periódicos y era que los periódicos siempre contenían relato, relatos, relatos o novelas, folletines en, en pequeños capítulos que es curioso porque hay muchas obras del siglo XIX, muchas obras maestras, que cuando las leemos nos dan la sensación, juegan por un lado, siempre terminan el capítulo normalmente arriba, no es decir, en la ley es siempre que tiene que terminar creando ese suspense, esa atracción. Y eso es bueno, pero a la vez, como los escritores cobraban por palabras y por hojas, pues uno no deja de sospechar que muchos, muchas de esas novelas tienen, por lo menos, bastantes páginas que son simplemente páginas que servían al autor para correr y para digamos eh, engordar la novela y para conseguir mayores retributos para enganchar al lector al día siguiente y para enganchar es decir el final del capítulo era ese exactamente no es decir eh, no puedo terminar el relato sin que el, el lector sin dejar al lector expectante para 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 que el día siguiente pues vuelva a coger el periódico y vuelva a leerlo no es de entonces mmm, un poco aquella técnica que le dieron a conocer sobre todo Standard y Flaubert, que era la del realismo, que era la de. y que supone una revolución, en cierta manera, que es la del espejo. Es decir, el, el escritor de aquella época se debatía un poco entre el modelo de Víctor Hugo, que era el, el modelo de los miserables, en el que el narrador está constantemente presente, el, el narrador nos da las opiniones de. De, de lo que piensa acerca de cuestiones que se, que se desarrollan en la novela, nos anticipa cosas, eh, está dentro de la cabeza de los personajes, sabe qué van a hacer, sabe qué van a pensar y sin embargo, Stendhal y Flaubert ponen el espejo y deciden que lo importante en ese momento es simplemente poner el espejo y contar lo que el espejo refleja de tal manera que sea el lector el que haga sus juicios. Es, bueno, verdaderamente... Eh, a priori es un cambio pequeño, es un cambio que no parece demasiado impactante, pero, sin embargo, creo que ha marcado profundamente no solo la literatura, sino el periodismo, como veremos más adelante. Porque es un momento en el que, evidentemente, el periodista, yo creo que es ahí es donde nace el periodista, eh, cogiendo un poco digamos ese testigo de, 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 de Flaubert y, de, y, del, y del Espejo, y se dedica un poco a ser el, el, la persona que recoge lo que sucede y siempre intentar dárselo al público, pero como decía Begoña es muy importante el estilo. ¿no? El, si uno no atrapa al lector, esto es al final es el, el ABC, ¿no? es decir, podemos hablar de información, pero si uno no atrapa al lector y más, como ha dicho hoy en día, pues es difícil que, que el lector recurra al periódico porque las noticias efectivamente... Eh, se suceden rápidamente y por otros medios que no son el periódico. no. Sí, 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 yo creo que, que sí que hubo una época, como tú bien has dicho, la, ¿Mm? la de los, la, los maravillosos primeros primeros momentos del periodismo en que, claro, los, los medios rivales, pues a ver quién llega antes, a, 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 bueno, a, 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 al telégrafo, al teletipo, al, tel, al teléfono, a lo que fuera, claro, pero es que es eso, ahora ya no, ¿verdad? ya no hace falta, hace falta, volvemos a repetirlo, lo reposado. El, las, la, la, los primeros momentos, los primeros bandazos del de horror de Siria, los, los vivimos en directo gracias a miles y miles de celulares que iban transmitiendo, no transmitiendo, simplemente cliqueando las imágenes. Nos pasó lo mismo en Egipto, pero eran imágenes rápidas, veloces, ensangretadas, letales, necesarias, imprescindibles, pero alguien tuvo que reposarlas y después de los fogonazos de, la, de, de aquellos teléfonos que nos pusieron en alerta, lógicamente, vinieron los cineastas para contar por qué, cómo. Para, para reflexionar. Fue un, hubo una época maraví, marav, maravillosa de, de, de ese periodismo, que quizás el de, no, de la nostalgia. También era la, la, hubo una época maravillosa en que la, la, la gente salía de, del estreno del, de la obra de teatro en Nueva York, escribía rápido o lo dictaba por teléfono y ya estaba en la edición del día siguiente, y como, como el New York Times y todos aquellos periódicos aquellos sean tan importantes, aquella primera crítica podía matar o no a, a la obra de, de teatro. Todo ese poder ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú, sales, cuando tú sales de la película ya hay... Mil personas en internet y en el Twitter diciendo si les ha gustado o no. O sea, entonces, te sirve otra cosa. Los tiempos cambian, es verdad que. que y, y las revoluciones siempre son. Son las mismas, es verdad. O sea, Gutenberg es tan fue tan importante y tan revolucionario y tan atroz sí. como, como Internet. ¿Qué dirían los copistas cuando apareció sí, la imprenta? ¿No los calígrafos? Los, ¿Qué pa, los, los Aquellos libros iluminados mar, maravillosos. Y, y sin embargo, es curioso que algo que parece Gutenberg tan lejano es lo que propicia, digamos, eh, la democracia y la revolución francesa, es decir, el protestantismo, la apertura. Eh, digamos eh, la apertura de comercio de ideas es lo que trae un poco lo que cambia Europa, ¿no? lo que la convierte un poco en, en lo que es ¿no? luego otra cosa que has comentado y que me parece interesante es un poco lo de la, la cualificación de la noticia y la, y la, y la, o digamos, la cualificación y, y lo subjetivo ¿no? es decir yo soy más joven pero sí recuerdo y luego he oído mucho hablar de un programa como era la clave ¿no? es decir un, un, un programa de debate lo que has dicho que era sosegado Aquí iba gente cualificada, profesores de universidad, entendidos, etcétera, y sin embargo hoy en día da la sensación de que si ocurre algo en un país, un, eh, pues, algún movimiento político, alguna revuelta, algún lanzamiento, eh, no recurrimos lo primero al, al analista, al analista que lleva quizá años. Es decir, cuando sucede lo de Siria. No recurrimos a, a un experto en Siria, sino recurrimos a alguien que está allí, que, que probablemente quizás sea un turista y además no tenga mucha noción de, de, de lo que pasa allí. Pero hemos sustituido en ese sentido la inmediatez ¿no? y la opinión de alguien que está allí, aun a un riesgo de, de ser una opinión pues, más o menos inconsciente y no, y no muy documentada. Es, es lo que sucede, que es un tema que ha salido estos días, es por ejemplo el tema de Greta, el, el tema de Greta Thunberg. ¿no? Hay gente para la cual es una, es, una, es una ídolo y otros para quienes, en cierta manera, hasta se habla de que es un producto preparado por los lobbies, etcétera. A mí lo que me llama la atención es cómo, habiendo gente muy entendida en el tema de, del medio ambiente y del calentamiento global, pues sin embargo su voz quizás se pueda encontrar y se encuentra, lo que dices tú, en medios. Y en determinados espacios quizá haya más minoritarios y, sin embargo, lo que ocupa eh, la mayoría de la prensa es, pues bueno, el, el fenómeno de Greta Thunberg, que ya, ya veremos hasta dónde llega. Quizá sea un fenómeno que tenga incidencia o no, pero indudablemente estamos ante una persona de 15 años que, en principio, mmm, a pesar de que hay que reconocer el coraje y, y, y la capacidad de movilizar que ha tenido, no, no es, estimamos tan entendida ni es tan preparada como otra serie de, de expertos, ¿no?, pero, por un, por un lado, o sea, el problema de que no recurramos a los analistas es, si os habéis dado cuenta, si os, no, no os habéis dado cuenta, nos hemos dado perfectamente cuenta, como solo nos fiamos de las imágenes inmediatas y de lo que nos decían, pues, pues eso, los, los cazadores de noticias, y, y, y ya sabéis que siempre hay un Donostiaga en cualquier sitio, o sea, en el, en el tsunami, en Siria, eh, siempre vas a encontrar a un Donostiaga que pasaba por allá, ¿no? A un Donostiaga, a un guipuzcoano, a un vasco, y los de Murcia encuentran a un murciano que también estaba allá y le preguntan: ¿Pues qué pasó? Que como no recurrimos a los analistas, hablamos de las primaveras árabes las primaveras árabes se fueron al carajo, no, no, no porque nosotros no recurríamos a los analistas, sino porque nosotros decimos, qué bien, ya son libres, no. Y si no hubiésemos parado a reflexionar y hubiésemos leído lo, el relato que, que, que hicieron gente bien, bien informada, pues no hubiéramos confiado en las. En las, en, en, las primaveras, en las primaveras árabes, ni hubiésemos pensado tan rápidamente que el pueblo sirio iba a ser libre y todos nos lo creíamos, tantas imágenes, la revolución, pues no, y eso, eso nos pasa por, 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 la, por la inmediatez y luego la inmediatez excesiva, por eso eh, el elogio del, del reposo después. De haber sido enganchado por la inmediatez. Y, y luego lo de Greta, esto ha sido una cosa mm, tangencialmente que también se ha tratado bastante en el, en, en, en el festival, por muchos, en el Cinemaldi, en el Festival de Cine, por, por muchos cineastas latinoamericanos. Eh, eh, pues sigue habiendo documentales por supuesto, y fortísimos e impresionantes. Pero los documentales eh, solo se ponen en festivales, eh, solo se ponen en el Trueba, mmm, en, en una sesión diaria durante una semana y no llegan al público y aparte no solamente estoy hablando de Donosti estoy hablando del mundo en, del mundo en general muchos cineastas latinoamericanos mmm, des, dicen han decidido que van a contar su país pero lo van a contar de las maneras del Gapsoda de Homero de Hugo de los, de, los romances de, de los romances de ciego. Um, a, eh, Jairo Bustamante, para hablar del horror de Guatemala, del genocidio de Guatemala, ha hecho una película interesantísima llamada La Llorona, en la que se atreve a mezclar el cine político con el fantástico. La, la Llorona es La Llorona, es el mito. Pero ¿Y si metemos la llorona en la casa del dictador? Y si de repente mi película se la llevan a un festival de cine fantástico y, de, y así, o, o bueno, además, ni siquiera un festival. La gente va al cine porque quiere ver a la llorona y le estoy contando lo que ha pasado en, en, Guatema, en Guatemala. Hay otra, otra película eh, que ganó... En la cámara de oro de Kant eh, de César de César, de César Díaz, eh, nuestras madres, que claro que habla de los huesos enterrados, claro que habla de lo que nosotros sabemos de las cunetas, pero sin dejar de ser leal y fiel, lo habla a través de, de un melodrama. Y entonces, claro, de repente la gente va a ver una película típica y se encuentra con las fuerzas comunes. Entonces, es, es todo eso. ¿no? Sí, sí. Son... Antes decía, por ejemplo, que eh, en, el, en el siglo XIX, Oblart y Estana pusieron el espejo. Hay un momento cuando se planteó la, la conferencia que, hablando, pensando sobre este tema, es verdad que, por ejemplo, el realismo, y luego volveremos sobre esa cuestión, el realismo después degenera en naturalismo y luego llegan, digamos, las vanguardias. Es decir, eh, hay un momento en el que la literatura entiende que el realismo eh, no da más y quiere indagar más allá de la noticia, digamos, entrar en la psicología de las personas, que es donde entran en el juego pues, Joyce, eh, Wolf, eh, Proust eh, y una serie de autores y sin embargo es curioso porque en cierta manera son los autores paradigmáticos de la época, pero si revisamos esa misma época nos podemos encontrar con Henry Miller, con Orwell, con Selin, con autores que en cierta manera bueno recurren más digamos al no voy a decir a la teoría del espejo, pero están más cerca de la de la teoría del espejo el propio Hemingway, no es decir en esa época el propio Hemingway en cierta manera surge como una especie de cisma en el que, que sitúa, por ejemplo, en este caso, al escritor en la, en la tesitura de elegir bueno yo qué voy a ser, un escritor que cuenta las cosas que suceden, las cosas que me preocupan, las cosas que, por las que me quiero comprometer, o un escritor más preocupado por cuestiones de estilo, por cuestiones de, de profundidad del lenguaje, por indagación psicológica, etcétera, ¿no? Y da la sensación de que a partir de ahí no hay una especie de cisma fundamentalmente en la literatura, y, sin embargo, luego ha habido caminos y ha habido hibridaciones, ¿no? Pues eh, tenía apuntado el caso de Rodolfo Walsh ¿no? y, de, y, de, y de a sangre fría de Truman Capote, ¿no? Es decir, hay un momento en el que hay escritores que, en cierta manera, tratan de daunar eso, ¿no?, el rigor de la literatura con lo mejor, digamos, de, de, del relato periodístico, ¿no? Es decir, eh, surge una especie de, de, de hibridación que lo que intenta es el propio nuevo periodismo americano, ¿no? Con Tom Wolf, con con Gaita Lese, que lo que en cierta manera lo que dicen es bueno, es un poco lo que voy a decir al principio, ¿no? Vamos a lo que quiero hacer es periodismo, pero usando técnicas narrativas, no, es decir, poniéndome esa exigencia, es decir, no quiero creer en la frase hecha, en la propaganda, en el panfleto, sino que, bueno, Llamar porque la noticia ya está. Eso es, la noticia ya está. Cuando, cuando tú lees a sangre fría... Ya, ya está, que, ya ocurre, ya, ya sabemos ya, lo que ya, eso. eso no, no solamente sangre fría, porque ya eso, o, o, lo, lo más último de tal vez, ¿no? cualquier cosa, ya lo, ya, lo, ya lo sabes. Incluso no te importa que, que vamos, perdón, a mí por lo menos, que fabulen. Uh -huh. Ya sé que en el fondo no fue, puede que no fuera así. Ya sabemos, uh -huh. además, ahora es muy, muy fácil también, siempre hay eh, formas. Quizás legales, pero de denigrar a uno de, los, de estos re, relatadores porque, oye, que no fue así. Sí. Oye, que, eh, que apretó demasiado a, al asesino sí. para que le contase. Bien, vale. Claro, perdóname, perdóname. Ya sé que acaso también así nos vamos al, al, a, a, a lo más amarillo. De, de todas las info, informaciones relatadas, porque claro, yo me estoy poniendo a favor, pero también sé que clase de historias surgen, eh, eh, pues, con la, mismamente con, el, con aquel chaval que cayó al hoyo o con sí. la niña del alcácer. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a, a, un, a una construcción litera, litera, literaria, en la que ya... La noticia, no, vuelvo a repetir, no, no importa. Eso sí, ¿no? al, al relato lo que se le tiene que pedir es verosimilitud. ¿no? Eh, es verdad que lo que dices, No, a veces eh, después se ve que no era totalmente cierto, quizá haya fallos, pero bueno, yo creo que ni los historiadores se ponen de acuerdo. Eh, por lo tanto, pues bueno, los escritores en cierta manera juegan con esa, con esa licencia, ¿no? con esa pequeña ventaja. Me acordaba también al escribir el texto de un caso también paradigmático, que es el de García Márquez, que es capaz de escribir Cien años de soledad, digamos, un texto de una exigencia literaria brutal y, sin embargo, es ser capaz también de escribir relato de un náufrago, es decir, un relato básicamente periodístico, pero que está construido de, de, de principio a fin de una, de una manera maravillosa, es decir, es un escritor que demuestra en ese sentido manejar los dos registros ¿no? y probablemente… Eh, sea más conocido como el autor de Cien Años de Soledad, pero si preguntásemos en muchos colegios y a muchos jóvenes, pues me atrevería a decir que la mayoría conoce más el relato de un náufrago, probablemente pues porque es un texto que se ha leído mucho en, a nivel escolar, que el relato que de Cien Años de Soledad. ¿no? Es decir, eh, existe también la figura del escritor que ha ejercido de periodista, pero que, eh, el propio Folger también ha ejercido de periodista, con eh, eh, Vargas, yo sé, en sus inicios eh, también inició, se inició en el periodismo, pero que luego, pues, en cierta manera han, han sabido, o por lo menos han optado por, por, por una vía o por otra, o a veces por una vía intermedia, ¿no? Hablaba antes de la hibridación y, y hay un caso muy curioso que sí que me gustaría mencionar hoy, que es el de la Premio Nobel de 2015, Svetlana Alexievich, que se ha hecho todavía, digamos, bueno, todavía más conocida, no sé, porque cuando hablamos de libros no sé hasta qué punto... Eh, yo a veces hablo con gente de libros y joder, nos parece que algunos escritos son muy conocidos pero realmente su incidencia en el mundo real es la misma que tiene las cervezas sin alcohol la cantidad que tiene las cerveza sin alcohol es la incidencia que tiene la literatura ¿no? pero sí que es verdad que se ha hecho yo creo que ha, ha, ha conseguido una proyección especial sobre todo a través de la serie Chernobyl, no, eh, no está basada en, en, en sentido estricto en su libro Las voces de Chernobyl, pero sí que tiene muchos episodios que se recogen en las voces de Chernobyl. En el caso de Sven Alexievich, hace una cosa que quizá pueda parecer original, no lo es tanto, y que yo creo que proviene de los Rapsoda, que es recoger voces, recoger cantos, pero que sin embargo funciona muy bien. Es decir, ella se dedica a entrevistar a un montón de personas, a recoger un montón de ángulos de, 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 de la historia, de, de todos los aspectos de la historia, y después consigue ir enlazando, es decir, uniendo esas voces en un relato coherente y lleno de verosimilitud y darnos de esa manera la posibilidad de ver eh, de una manera en abanico no toda la historia. no. Es decir, la gran preocupación, y volvemos un poco al tema del periodismo, es la, la objetividad, ¿no? que no sé si verdaderamente existe la objetividad o no, no. Uno puede ser quizá más objetivo, pero yo creo que desde el momento en que un periodista un escritor se pone a contar una historia o a narrar una noticia, se pone a contar desde, digamos, desde una perspectiva generalmente, ¿no? Desde un ángulo. Desde, yo recuerdo, no sé si era León de Aranoa que lo oía, no estaba de acuerdo en él en eso, ¿no? Creo que decía algo así como es un documental objetivo porque yo solo lo que hago es contar, solo cuento y... Pero yo creo que el autor o el, el, el periodista siempre está ahí, siempre elige es, el ángulo. ¿no? Es, la gran, es la gran mentira, o sea, incluso cuando creemos que, 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 que el documental es, dice más verdad que la ficción no o sea en el primer momento desde donde pones el tiro de la cámara ya estás tomando una decisión. O sea, no es lo mismo ponerlo, eh, eh, po ponerlo en medio de la Puerta del Sol que ponerlo en el Paseo de Salamanca. No es lo mismo apuntar hacia los mendigos eh, que apuntar hacia la gente que está comprándose eh, el, el helado. No, no, y, acordaros que, eh, que, que Rodar decía que... Que, 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 el, que, que el primer plano y el plano, el plano general era una cuestión moral. o sea, no, o sea Todo es mentira. O sea, bueno, pero no todo es mentira. Eh, todo es subjetivo. Eh, y eso lo sabéis vosotros muy bien. O sea, en, cuanto, en cuanto ponéis la ser, el primer titular, ya sabes que estás oyendo la ser. Y cuando cambia el del dial y oyes. ¿Onda cero? ¿Sabes qué es onda cero? ¿O por lo, me, o por lo menos tienes, tienes ide, idea de, que, de por dónde va? O sea, simplemente es cuestión de un adjetivo, es cuestión de cómo empieza la, eh, cómo empieza la, la frase. O sea, sabéis perfectamente, uh, cuando tú uh, me meto en la historia, uh, siempre tienes ese poder y ese miedo de decir, si, si digo que la película... Tiene un ritmo candencioso, la estoy salvando. Si digo que es lenta, la jodido. ¿De que si, no, 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 o sea, no hay nada objetivo. Del, del, del primer momento, ni es objetivo lo que está contando Arish, ni lo que estoy contando, contando yo. O sea, no, 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 no existe la objetividad. Puedes decir. Ni siquiera que la película está, está, está bien hecha. No, 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 hay nada, no, no hay nada objetivo. Desde el momento en que te creas algo ya, ya, ya estás eh, ya, ya está llevándote al lector hacia donde quieres, hacia donde quieres que llegue, que llegue o hacia donde quieras llevarlo. No, no, la objetividad yo creo que... Que, que es imposible pero incluso en, en, el, en, el, en el titular más 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 informa, informativo o sea, yo creo. sí yo creo que además eh, enlaza bien con el, con el planteamiento que hace esta escritora que es bielorrusa que es eh, alexievich que claro al final cuando uno eh, escucha lee en este caso las voces, Mm, evidentemente estamos en un relato que no está, digamos, por la verdad o la mentira, sino que simplemente son vivencias personales. Es decir, eh, quizá aquello que nos están contando esas personas, evidentemente, lo primero, mm, eh, la memoria evidente este es, está sujeta a todo tipo de cambios. Es decir, cuando nosotros recordamos eh, hechos de la infancia, probablemente... No nos demos cuenta, pero eh, no recordamos tal y como fue, sino tal y como hemos ido construyendo un relato de nuestra infancia y de, de una serie de... De, hechos, ¿no? Eso, de hecho, pues bueno, ya se hizo famoso con la Madalena de Proust, es decir, la, ma la manera en la que uno a través de un pequeño objeto es capaz de recrear todo un universo. ¿no? Por lo tanto, a mí me parece muy interesante esta vía porque en cierta manera mmm, evita el problema de la objetividad y lo que pone es un poco a las personas, las versiones de las personas. Puede que sea verdad, puede que sea mentira, puede que lo recuerden de esa manera o no, pero lo que es inaudible es que esas personas recuerdan de esa manera ¿no? lo que ha sucedido. Y entonces lo que hace Svetlana Alekseyevich es ofrecernos todas esas voces. Otro ejemplo muy interesante me parece, el de ese otro escritor es Emanuel Carrer, que tiene varias novelas en las que se juega digamos, con la, la ficción y la realidad. Tiene, por ejemplo, un relato que es el adversario, una novela que es el adversario, que está basada en un hecho real, en, un, en una persona que que llevaba una vida, digamos, eh, fantasma, es decir, eh, simulaba en casa que iba a trabajar, pero en realidad no iba a trabajar y que, bueno, un día, un día en concreto eh, prende fuego a su casa, mata a su mujer, mata a los hijos, lo detienen y Carrere decide ir a donde esta persona, eh, entrevistarla, intentar contar la historia desde dentro. Es una de las, de las cosas que en literatura nos han planteado muchos problemas, porque hay veces que parece que rebasas la línea moral, ¿no? Sucedió un poco con Lolita, ¿no? Y dices, joder, para mucha gente y en su época fue un relato inmoral. Sin embargo, creo que la labor de la literatura, una de las, por lo menos, de las labores es entrar ahí, ¿no? Es decir, es incómodo, es verdad que al final dar voz a un personaje como Humber Humber en, en Lolita o dar la voz a, al propio personaje del adversario, ¿no? Es decir, a, a alguien que ha hecho algo tan atroz, pues yo entiendo que moralmente nos suscite cuando menos controversia, ¿no? Sin embargo, creo que como escritores, al final lo que nos interesa es un poco ponernos en el lugar de esa persona y tratar de construir el relato desde su perspectiva. ¿no? Es decir, eh, poniendo un ejemplo cinematográfico, si sobre todo el padrino es famoso, igual me equivoco, me voy a corregir, pero sobre todo es famoso. Es por el inicio en el que eh, en la película nos sitúa en el centro de la reunión en la que se está cociendo todo. Es decir, no nos lo cuentan desde una ventana, no vemos a alguien andando que va ni que lee algo, sino que nos sitúa ahí. Eh, es verdad que, por ejemplo, en, las en el caso del padrino, no parece que moleste tanto moralmente. Es decir, eh, hoy estamos llenos de series de narcotraficantes, etcétera, y no parece que eso nos cree un dilema moral. ¿no? Y sin embargo, sí que ha habido. pues. Y recuerdo el propio caso de Flaubert, de, de, del adulterio, ¿no? de, de, de Madame Bovary, que suscitaron mucha polémica y, sin embargo, yo creo que, la, una de las, como he dicho, en una de las labores, no quiere decir que toda la literatura tenga que ser retratar digamos, esos, esos interiores o esos, esos monstruos atroces, sino que una de las labores sí que yo me, me parece interesante es colocarlos en el lugar del otro. ¿no? Y son planteamientos pues, muy interesantes. ¿no? Otro, El propio Carrer escribió otra novela muy conocida, Limonov. Que está basada en un personaje que es eh, pues un auténtico personaje, es un filón, un personaje que, que en su época en la Rusia comunista pues era medio punky, medio disidente, que tuvo un viaje físico famoso como escritor, acabó en Estados Unidos, eh, eh, conocía gente rica, después lo vemos en un reportaje que está con, Milosevi y con Milosevic, aparece o sea, en, en la Serbia, eh, fin, aparece también en, en, en el desierto, no me acuerdo de que se tiene como un pues personaje totalmente místico que por cierto ha escrito sus memorias las, las, las escritas un poco desde su perspectiva y bueno es un relato en este caso en el que mezcla eh, entrevistas y, 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 y digamos sucesos relativos a ese personaje pero a la vez los pasa por el filtro del escritor porque el propio carrera en este caso conoció a Limonov, coincidió con él en Francia lo conoce y crea un relato en el que se mezclan yo diría eso, ¿no? la, la, la ficción el, document, el, el documento las entrevistas y vuelven un poco al inicio. Es decir, ahora la autoficción también suscita debate por, por, por ser sospechosa de ser una autobiografía camuflada. Y es verdad que a veces hay autoficciones que sirven un poco para decir lo que quiero, poner a parir a la gente, pero como es una autoficción, eh, me salvo de que me, no, me puede parecer cobarde. Pero a la vez sí que creo que la literatura tiende a la hibridación, desde el Quijote, desde el Quijote que lo que hace es recoger diferentes, en el Quijote hay poemas, hay cuentos, hay novela, hay novela bizantina, hay todo tipo de géneros. Creo que hoy en día, de otra manera, pero sí que se está produciendo también una hibridación, evidentemente no toda la hibridación. Luego yo creo que hay un problema, es que todo lo que se hibrida, todo lo que es mestizaje es bueno. Si mezclamos el flamenco con el bercholari con, o si mezclamos el rock con, con la gaita. Por ser mezcla ya es bueno, bueno, eh, está bien mezclar, pero no, no siempre todas las mezclas salen bien, ¿no? Pero sí que hay una tendencia híbrida que yo creo que es originaria en este caso de, 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 de la novela, es decir, de la novela Cervantina, y que hoy en día pues ha derivado en, en, sobre todo en la autoficción, en, en lo documental, en lo ensayístico, y que, bueno, pues están abriendo, digamos, una una nueva es decir me acuerdo también de Coetze. de Coetze es un autor que tiene varios libros infancia adolescencia verano que son autoficción pero son maravillosos el propio Philip Roth tiene novelas de autoficción que son maravillosas evidentemente hay gente que utiliza la autoficción como terapia o, o como porque tiene un ego tan grande que necesita expresarlo y hay, pero bueno hay, hay escritores que son capaces de hacer autoficción y hacer autoficción brillante y al final lo que nos encontramos es, bueno, eh, no sé, yo ya cada vez tengo menos, menos fe en eso, lo del tiempo dirá, yo cada vez tengo menos fe en el que el tiempo dirá porque ya no sé si evidentemente el tiempo es justo o no, pero creo que es un momento interesante y que es verdad que a veces tenemos esos prejuicios, pero creo que, sí, que es importante ver cómo al final esa hibridación nos va llevando sobre todo a caminos que creo que cada vez están más cerca de lo que era en su época el nuevo periodismo, ¿no? de esos planteamientos de, de, de mezclar. El, el buen periodismo con, con los recursos de la ficción y con la buena literatura, ¿no? Y de ahí creo que salen cosas muy interesantes. Bueno, es que vuelvo a mi idea de que de que ya eh, no nos no nos pagan solo por, por por informar ya no ya no y además incluso si os dais cuenta cuando leéis un un periódico Nota, se nota mucha diferencia en cuando la noticia es simplemente de agencia, que es un copia y pega, ¿no? Agencia, agencia F, agencia Reuters, lo que sea, que es un copia y pega sin ninguna, sin ninguna intervención de ningún periodista en medio. El distinto a cuando la noticia viene firmada. Si odias a quien la firma. Pues no lo lees. Si te gusta, te quedas. Está de acuerdo, no está de acuerdo, pero es, o sea, eh, 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 la fialdad de una eh, noticia de, de agencia o de las, o, o de las notas de prensa que, que envían tantos. Una nota de prensa enviada por un, por, un, eh, por un gabinete de comunicación es un poco como, el, como lo, que, lo, lo que decías del del rap soda pagada por el, por, el, por el gran señor. O sea, mira, soy tal empresa y quiero que me digas que qué mejor soy porque estoy organizando un concurso de no sé qué. Entonces te, lleva, te llega la noticia del gabinete de prensa y tienes dos opciones o la copias y está, o simplemente dices, oye, quiero una entrevista con, eh, con, con este conferenciante, con el que ha, ha descubierto tal cosa, es, es, es eso, y ese es, yo creo que ese es el, el nuevo trabajo del periodista, pero del periodista de a pie de calle, porque tú lógicamente es, estás hablando de, magni, de magníficos autores, de magníficos autores. Eh, eh, que ya están en libro y yo eh, yo hablo del 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 día bueno, ya sé que tú también, del día a día del, 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 del periodismo y podríamos entrar y ahora que entraremos pues en dónde empieza la información y acaba la opinión en, en, en el engaño que puede ser que creas que estás leyendo información y te van metiendo la, la opinión de, de quien sea, quizás no tanto de, eh, del periodista, sino de quien, de, de, del medio para el que escribe todo lo que, todo lo que queráis. ¿Eh? Es cierto eh, que, hay, que las informaciones están absolutamente manipuladas en todos. En todos los medios, o, su, eh, o sutilmente manipuladas. ¿eh? No, no voy a decir tremendamente que también, pero sutilmente manipuladas. Según seas mejor, pero manipulado, pues, pues, pues se darán. Se darán mejor o peor cuenta. Pero eh, es, es, es eso. O sea, el, el, y, y, y si estuviera aquí nuestro jefe de periódico, pues nos, nos, algunos son muy, muy absolutamente informativos y otros buscan algo, algo más. ¿no? O sea, piden algo más, quieren algo más. Son viejas escuelas. Pero, vuelvo a decir, la revolución de ahora, la de las redes, la de Internet, eh, igual que la de Gutenberg, está haciendo que, que, todo, que todo cambie y que, nadie, que nada sea igual. Y también os dejo, si os, os parece, como un punto de reflexión, eh, el, el que nunca tendrá eh, solución, porque además se hacen preguntas, y que o sea, planteamos preguntas y no tienen respuestas. Qué pasa con, lo, con, los, fot con los fotógrafos eh, también depende de dónde ponen la cámara qué pasa con los fotógrafos de guerra tienen que salvar a quien está muriendo o tienen que filmarlo y fotografiarlo yo no tengo yo, yo no tengo la respuesta dicen que es mejor que total, salvar a alguien, el mejor, dar noticia de lo que está pasando. Son miles, eh, miles de cuestiones que juegan con eso, con el objetivo, la verdad, la, lo verosímil. Hay muchas veces, eh, tú has utilizado la palabra y me ha acordado, una cosa es que una película sea verdad y otra cosa que sea verosímil. Vale, o sea, no, no, si yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pasaba también en otra película, mismamente de, de, de Bustamante, que, en, eh, Jairo Bustamante, guatemalteco, que, eh, y que inauguró la sección Horizontes Latinos. Eh, Temblores. Claro que era verdad. Claro que me creo. Que ser, que ser homosexual en Guatemala no sea la cosa más suave, divertida, fácil, y, ma, y máximo si eres de familia rica, y máximo si, eh, eh, si estás metido dentro de una iglesia evangélica. Es verdad, si sí, yo no te lo niego, pero no es verosímil como relato. Es, es, no es verosímil como relato. O sea, tú me puedes decir lo que quieras, estoy seguro, o sea, tú me aseguras de que a ti te pasó esto. Pero en cuanto lo pones en la pantalla o lo pones en el papel, no funciona. Sí, eh, sí, mí, yo, sí, bueno, antes de darle, si hay preguntas, ahí. si podemos que decir que siempre estamos hablando de si es verdad, si es mentira, y muchas veces olvidamos que la verdad es un invento, es decir, la verdad es un concepto, es algo que nos ayuda a entender, no digamos algo, pues algo que pueda ser lo sim, algo que entendemos que es absoluto, que es inmutable. ...pero verdaderamente la verdad, verdad no existe... ...es decir, eh, nadie ha venido ni del cielo... ...ni de Marte, ni de ningún sitio... ni solo. ...nos ha dado una caja y nos ha hecho ...esta es la verdad... Eh, ...la verdad es un constructo mental... Eh, ...que por bueno, al final nos es útil para... para vivir, para, para... hacer diferencias, para tener... ...criterio propio... ...pero no deja de ser un, un constructo al que nos agarramos... ...pero claro, evidentemente... ...como nos agarramos todos, pues verdades hay a... a puñados, ¿no? ...y por lo tanto, pues es, es difícil... Y lo que se le tiene que exigir, y ahí coincido, es a un relato, a una película, a una obra de arte, es eh, sobre todo verosimilitud, no es decir, que sea, que sea creíble, aunque luego resulte que es ficción. Es decir, es una cosa que sucede muchas veces. Eh, a los escritores muchas veces nos preguntan, ¿eso que escribes es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Esto que cuentas aquí, mmm, yo creo que al escritor no le interesa, a mí por lo menos no me interesa tanto. Si de lo que cuento esto es verdad o no es verdad, sino que me funciona como relato, sí o no. Bien, aquí eh, me funciona meter algo que me ha pasado a mí o me han contado porque me funciona, pero aquí me invento otra cosa porque me viene bien para la historia. Es decir, eh, pero no me preocupa tanto. Eh, hay algo muy típico en las películas sobre, eh, que empiezan y muchas veces pone todo lo que se cuenta en esta película es verdad. Pues, bueno, efectivamente, ¿entendés? es verdad, es, está bien por si es un documento para saber lo que ha ocurrido o no. Pero verdaderamente, al final, igual, como pues decía Begoña, ¿no? una, una ficción puede expresar a veces mejor ¿no? eh, eh, un conflicto que una película quizás que, que lo expresa de manera real y, como dices tú, que, que se basa simplemente en que a mí me ha pasado, por lo tanto, es verdad, ¿no? Pero luego hay que acertar a contar las cosas. ¿Cómo me lo cuentas? Eso es. Yo eh, querría suscitar un par, de, un par de temas que a mí me, me, me preocupan mucho y a veces me enfadan mucho, y no, no solo a mí, a muchísima gente, ¿no? Uno es, el, es la, la figura del Tertuliano. Yo creo que nunca como ahora, tertulianos lo ha habido siempre, pero yo creo que nunca como ahora la figura del Tertuliano, que además sabe de todo, opina de todo, y jamás es capaz de decir yo de ese tema no sé, prefiero pensármelo. No, no, es igual. Pueden hablar de margaritas, de flores, de, de lo que sea que tienen opinión sobre todo. Entonces, claro, esa es la mejor manera, además, de decir soberanas tonterías, porque hay veces, muchísimas veces, además, que no dominan el tema de los que, del, del que se está tratando y todos dicen auténticas burradas. ¿no? Bueno, es, ese es un, un, un aspecto enormemente negativo, pero el aspecto más negativo del, del, del tertuliano es el tertuliano a sueldo. Es el tertuliano cínico, mentiroso, que está cumpliendo ahí una función, que es la función de... Ejecutar una orden de la, del medio al que sirve y tiene la obligación de defender de determinadas tesis. Y va ahí a defender esas, esas tesis. Y le importa una mierda la verdad, ni la aproximación, ni la verosimilitud. Cumple un papel. Y de ese papel depende su ascenso, su descenso en la jerarquía de, de ese medio. ¿no? Yo creo que nunca como ahora esa figura ha estado tan patente y, y resulta tan repulsiva, en mi opinión. ¿eh? Ese es un tema. Dos. Las múltiples formas de falsar una verdad, de falsar una realidad. Perdón, no una verdad, ¿no? A veces, bueno, ya, ya habéis hablado de ello, pero yo quiero incidir un poco más en este particular, ¿no? A veces, eh, esas, hay eh, mil maneras, mil maneras de falsar una realidad. Una muy sencilla es no mencionar, no hablar de un tema. Ese tema existe y además puede que sea además muy doloroso para muchas personas, pero si tú no, no lo mencionas, ese tema no existe para nadie. Dos. Los titulares mismos. Depende del titular que des a una noticia a otra, estás falseando la importancia relativa de los hechos. Depende de las veces que saques las fotografías con titular o sin titular. Por ejemplo, hay, hay medios en los cuales, si, si uno se fija... Hay determinadas personas, no quiero empezar aquí a hablar de, de nombres y apellidos porque yo creo que están en la mente de todos, que salen todos, todos, todos los días, absolutamente todos los días en los primeros planes de los periódicos. Siempre, sistemáticamente. No hay un solo día que no aparezcan. Es otra manera de, 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 de destruir, la, de destruir la, la realidad. Otros, en cambio, no, no aparecen casi nunca. Eh, la referencia a determinadas personas o determinados grupos. Solo en aquellos casos en los cuales pueden eh, meterles la nariz en el ojo, ¿no? Porque han tenido problemas, porque han tenido un error, porque han metido la pata, porque han sido incapaces, ¿no? Y entonces, eh, sí, sí, hablan de ellos, pero qué casualidad, hablan de ellos solo cuando tienen algo que reprocharles, ¿no? Pero tampoco eh, sé bueno. si no tenemos nosotros también el, el lector o el espectador. Ah, estoy completamente también somos que, parte cul, en eso, ¿eh? Sí, culpable, sí, sí, sí Porque sí, claro, sí, sí. a mí me hace mucha gracia cuando sí. dicen, es que. Eh, en cualquier pe en, en cualquier periódico eh. es que solo, es que se dedican se dedican ocho páginas a la real sociedad claro es, y no se, no le dedican más que una columna al badminton caro bonito es que tú no te vas a leer bueno nosotros quizás los que estamos aquí sí pero es que la, la noticia de badminton tú no la lees tú estás buscando a la real. Entonces no me cuentes eso. Por, y, y cuando se meten por lo que cobra, me da lo mismo, Cristiano, Messi o Richman o, o, o los nuestros. Es que perdóname, es que tú no vas con una camiseta de la, de, la, de, la, de la semana de pasión por la ciencia por la calle. Tú vas con una camiseta de quien sea, de piqué. Que, que siempre arremetemos con mucha razón y además nosotros aquí estamos en una burbuja, en una burbuja no real en la cual nadie lleva una camiseta de Messi. Pero es que, claro, ¿por qué hay ocho páginas de la real? Porque venden, porque al final los periódicos se, se tienen que comprar. ¿Y por, ¿Y por qué salen los que salen? Pues claro, porque siempre hay unos poderes que, con, que, que, con, que, con, que controlan y porque no hay, lo, lo estamos diciendo aquí, si no existe la verdad, tampoco existe el periodismo libre objetivo eh, sensato oh, da, o sea, no no, o sea, no no existe o sea, lo, 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 ten, lo, lo tenemos que asumir o sea los grupos son los, los grupos son los grupos y como tú has dicho cuando uno pierde el eh, la concesión para eh, para transmitir eh, los partidos de la champions pues la champions no existe y cuando lo recupera la Champions sí existe, ¿no? Mm, y cuando, y cuando de repente parece mm, que hay más, mm, que ya el boxeo no es algo malo, que, que, eh, que no son unos bestias hablándose de hostias y que resulta que además cada vez hay más chicos jóvenes y chicas entrenando en, 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 en gimnasios de boxeo. Oye, pues ya. ¿Mm? Ya vas al periódico y dices, oye, que hay un combate mañana muy majo en, en Ordizia. Y ya, oye, una página. Vaya, vaya, ¿por qué? Eh? Porque, claro, porque hay, jo, porque hay jóvenes y como lo que falta en los periódicos son los, son los lectores jóvenes. Oye, pues si me ha pasado con el, con el surf, el surf no era nada, era una mierda. Corcheros. Ay, en la playa de Ross, cuando, cuando, cuando Ross era, era el tostadero era el toscadero y los y, y, y los cerdos muertos del, del matadero flotaban en el agua y mientras tanto estaban los cocheros pero hosti, cuando empiezan a hacer los surfers tan guapos y empiezan a alquilar habitaciones y tal y cual oye cuántas páginas eh y una y una primera eh una primera para el campeonato de surf, ¿eh? vaya, 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 qué cosa. Y luego pues pasará lo mismo con, cualquiera, con cualquier otro deporte que, que esté empezando ahora y que de repente, pero claro, es que San Sebastián, ciudad del surf, y Sarau, ciudad del surf, qué bonito, ¿no? Más de 20 años, ¿no? ¿Verdad? Porque qué mierda, oye, ahí con, con unas planchas, ¿no? Pero eso no son los champeros, los champeros son un poco más largos, ¿no? Damos la palabra al público. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, y lo que han dicho de los tactulianos, perdóname, es que no hay ninguna diferencia entre el sálvame. Y, y, y una tertulia política son los son son los mismos quizás incluso sean más honrados y honradas las la, 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 la del sálvame. pero el estilo el, el, el estilo el estilo es el mismo aún así todo recordar que esta comunidad es de las 17, más Ceuta y Melilla la que más ve telecinco eh os quiero decir porque nosotros estamos aquí en una burbuja riquísima y comodísima. Yo quiero hablar de la sobreinformación. Estamos eh, yo pienso que hay demasiada información de tal manera que ya no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Yo muchas veces recurro a los periódicos para saber si lo que he leído en internet es verdad. No sé qué opináis de eso. Sí, hombre, yo creo que aplicando un ejemplo en la literatura, en la literatura generalmente los, los grandes maestros tienden a quitar, a restar, es decir, eh, tratan de, de corregir, corregir y dejar, digamos, en la, en la mínima expresión aquello que escriben, es decir, que solo esté lo verdaderamente imprescindible. Creo que en los medios de comunicación ha sucedido, pues al final esa sobra abundancia lo que hace es un poco, es como una ola que nos pasa por encima y al final... Eh, hace que yo creo que sobre todo nos produzca indiferencia. ¿no? Eh, y entonces, eh, ayer mismo leía un titular y era interesante, no recuerdo el nombre, de, era un tema era acerca de la, del calentamiento global, ¿no? y decía, el, el problema no es si el calentamiento global es real o está a punto de venir o no, sino es que es nuestra indiferencia. ¿no? Es decir, eh, yo creo que la sabroabundancia nos produce indiferencia, ¿no? entonces, ante la indiferencia ya, pues, prácticamente eso no reaccionamos, nos da igual. Y luego, además, si le añadimos el elemento de las fake news, es decir, eh, pues que al final tampoco sabes si lo que te están contando es verdad o no es verdad, es un invento de alguien, es una manipulación para lograr no sé qué, pues deja, digamos, al ciudadano medio en una incertidumbre y en una situación pues bastante, bastante desprotegida, ¿no? Y, y al final recurres, y al final lo triste es que recurres, digamos, a fiarte de ciertos medios. O sea, y al final acabas, de, de cierta manera, también leyendo solo X medios o X y al final… Yo creo que lo que nos está convirtiendo en la sociedad es en compartimentos de estancos. Al final acaba solo informándote ahí. El que está en Facebook y tiene un grupo de amigos y recibe información, al final solo está recibiendo un círculo. Es decir, el propio Facebook se encarga de que según que mires, recibas... Entonces, al final es como un mecanismo que lo que hace es mantenernos en pequeñas burbujas. Y, y dejar que sigamos en esas burbujas. Al final es muy difícil salir de esas burbujas, fundamentalmente porque hoy lo que prima es la emoción, el sentimiento, no, no la razón. no Es decir, no nos importa tanto si es verdad o no es verdad, sino que si nos, si nos toca o no, si nos emociona, si nos enfada, y estamos viendo la época de la irritación. Es que yo, estoy, yo soy más joven, pero yo siempre digo, soy la generación de la bruja vería es decir, de, de, soy más joven, pero bueno, a mí me tocó pues, todos los 80, todo lo que... Eh, Franco hizo que después la gente se despendoló y, y había más libertad. Pues bueno, yo cuando era pequeño vivía esa época. Entonces ahora empieza a haber pues toda la serie de prohibiciones de puritanismo que hay ante muchas ideas. Y, y claro a mí me choca mucho, ¿no? Porque yo he crecido con todo lo contrario. O sea, yo estudiaba en el cole pues eh, a de de Miranda que era una especie de equivalente a un de lolita. Eh, Alguno era la coca, hablaba del aborto y, y, y no había ningún problema. Es decir, hablábamos de estas cuestiones. Eh, nadie ponía en duda, pues sabíamos que eh, su calidad literaria estaba refrendada y era una cosa que, que bueno, y hoy en día, sin embargo, pues, pues eh, donde leí, en Estados Unidos, ya sé que son casos extremos, pero en algunos coles habían retirado eh, Huckelberry Finn eh, de, porque, claro, el tratamiento que hacía de... Bueno, ya, ya. Es, es que la historia es la que es, es decir... La otra vez también, hace un par de años también, eh, querían quitar los cuadros eh, de los alcaldes franquistas del Ayuntamiento de Bilbao. Evidentemente, yo tampoco, yo no estoy de acuerdo con, con lo que es el franquismo, pero eh, me recuerda un poco a Arwell. Bueno, es decir, eh, es un episodio que ha sucedido. Es decir, eh, mmm, al final, esto de quitar y corregir y ponerlo como me gusta a mí, es que me recuerda a 1984 cada vez más. Bueno, pues ahí, eh, Además es que no, no, no nos va a quedar el relato Sí. De cómo nos de cómo, hemos ido cómo, cómo éramos, transformando. ¿sabes? Claro, es que te quiero decir, bueno, sabéis que hay mil ejemplos en un en, en, un, en un cine de, los, de Estados Unidos, son un varios cines de los Estados Unidos, sobre todo en los, en, la, en, en los estados del sur, se han negado a reponer lo que el viento se llevó. Bueno, pero la, o sea, es que si no, a, a mí me gusta saber que del... Todo lo que ha pasado, desde de lo que el viento se llevó, hasta que un negro, Obama, lleva, llega. A, es que si no hubiese, eh, eh, si no hubiese pasado lo que el viento se llevó, que un negro estuviese eh, o haya sido presidente, pues sería, ah bueno, pues la ha tocado. Pero no, no, es que tengo que saber lo que pasaba en el sur. Y luego lo de la insurrección, Además es que, claro, no hemos porque porque ahí para 5000 conferencias de, co, de cómo es el lenguaje de esa, de esa sobre, como ha dicho, sobre, sobre información, claro, o sea, los alertas que te llegan a, a los móviles, la, las voces de los tertulianos, o sea, son rápidas, son veloces, de repente te, te sale un, un, un pantallazo en la eso, claro, es, es, es que al final se convierte en una casi adicción absoluta porque a la fuerza ves un ves un pantallazo y, y antes del teléfono te avisaba de, eh, de que no sé bueno pues, pues, no sé, pues, pues, pues o de una desgracia familiar o de una alegría familiar ah, claro y tú y tú según la edad que tengas sigues pues, oh dios mío por qué está sonando el teléfono y es un pantallazo de hallado no sé qué no sé, claro es también había que analizar ese lenguaje rápido, veloz, brutal, mmm, mmm, a veces mal escrito. Claro, al final te conviertes, es eh, eso, a, a, absolutamente, absolutamente adictos. Y por otro lado, también pasas cuando la gente te dice: Ah, yo no sabía, yo no sabía que había esta conferencia. Claro, es que como, o sea, han recibido. 25 mensajes de distintos sitios diciendo, oye, en presentación de esto, oye, partido de fútbol, oye, película no sé qué, oye, tal y cual, pues pasas y al final pues, pues te quedas, te, te, te quedas, te quedas en casa o paseando porque, porque tú... Todo, todo es excesivo, vivimos o sea, sobre información, sobre alimentación, eh, saturación, todo todo, 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 claro. También me imagino que provocado, yo no yo, yo no, 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 confío, no, no, no sé lo que decir de la, de la el teoría de las compilaciones, pero bueno, provocado pues... Por, por tantas cosas, por, por, lo, por los que necesitan likes, por los que eh, por los, los reboots, por lo otro, por lo de la moto. Por, eh, o sea, nada, nada es verdad, nada es mentira y, 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 y no es verosímil tampoco todo lo que nos pasa. Te hemos contestado más o menos, perdóname, o hemos come, compartido. <laughs> A ver, sí, eh, no sé si sí, sí, funciona. Vale, bueno, eh, no, era un poco lo que decía Marimar, es que hoy en día eh, se requiere mucho esfuerzo para desbrozar todo lo que nos viene todos los días, ¿no? es, es, es materialmente imposible, te estamos mordiendo continuamente, entonces para saber si una cosa es verdad o mentira tienes que estar con, con el machete cortando ramas para llegar a ver hasta dónde está y eso es imposible, a veces no tienes tiempo para ver qué hay detrás de eso, ¿no? pero al margen de ese tema a mí sobre el tema del periodismo me, me, porque hablamos de los periódicos y hablamos de que está la razón que está el ABC, que está el mundo el país, etcétera, etcétera y cada uno parece ser que tiene su propia línea ¿no? entonces, si me gustaría si pudierais, que estáis dentro de los periódicos, ver cómo se cuece esa línea de, del periódico es decir, si hay presiones para que de alguna manera eh, no se diga, algunos de los que están escribiendo dentro, no se diga algo que va en contra de la línea editorial, o que se escoge a los colaboradores de los periódicos porque ellos ya de por sí tienen esa línea editorial. Ese sería un punto, si habéis notado en el aire algunas presiones para que digáis cosas que a lo mejor en vuestro fuego interno no están. Y otro tema también es el periodismo como futuro. ¿eh? hablando de reflexión y de decir la verdad o de intentar sacar la verdad, sería el periodismo de investigación, ¿no? que a lo mejor tiene, tiene raíces profundas en Estados Unidos, con el Watergate y cosas parecidas, que intentan desde una óptica no mercantilista, a lo mejor incluso en contra de los intereses de los propios accionistas del periódico, intentan sacar eh, la verdad, por así decirlo. Y, y si eso, si está en España, porque yo ahora estábamos hablando del la destitución, posible la destitución de, de Donald Trump. Y, y bueno, ahí hay, hay gabinetes de periódicos que están sacando y sacando, sacando noticias. ¿no? Si eso le veis como un futuro pero para el periodismo español, por ejemplo. No, no yo creo, bueno, a, a, empezando por, por el final, yo creo que, eh, que eso todavía no ha llegado a ninguno de nuestros periódicos, los periódicos que tenemos, que tenemos más, a, más a mano, lo de la investigación, yo creo que, eh, que a todos nos fascina cuando leemos cómo se trabaja pues, en, los grandes, en, los, en los grandes periódicos, yo creo que, 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 que nuestros jefes o los poderes que han designado a nuestros jefes están todavía en, un, en una idea del periodismo relativamente anticuada, o sea, todavía piensan que, que son, son ellos los que están informando que no. A mí, a mí todavía eh, me, eh, me, me suelen decir, per, perdonarme, pero yo esquivo, esquivo de toros porque me gustan. Y después de que ha habido mil, mil formas de que los aficionados, que son cuatro y un y un tambo, Sepan quiénes corean. Todavía en el, el, el día que empieza la feria me dicen, vuelve a repetir quiénes corean. Por Dios que no hace falta que lo, que lo miren en la, en, en la web de la, de la empresa taurina. O sea, eh, eh, yo estoy para otras, o sea, yo y mis compañeros estamos para otras cosas, porque, volvemos a decir, porque la, eh, porque la información está por otro lado. Yo creo que falta bastante... Para que, los, eh, para que nuestros periódicos se metan, no sé lo que tú piensas, pero para que se metan en la nueva era del, 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 del periodismo. Y cuando el mundo, por ejemplo, investiga algo que ha sido quizás el que, salvando to toda su ideología, quien ha hecho más eh, periodismo de investigación, claro, es que ha sido tan tan dirigido a lo que querían que, 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 que no me que, que no, perdóname la chulería pero que no me no me interesa o no me, o no me fío. Yo creo que hay poco periodismo, poco periodismo de, de investigación. Y en lo que a mí respecta, yo creo que volvemos un poco a la idea de la, de, de la conspiración. Yo, no te, yo nos digo que que sea lo mismo Bosento que pisa, pisa que el mundo, no, nosotros o sea, sabemos que no. Pero pasa un poco como con el fútbol, te, te cargas al, al entrenador, pero quien juega son los jugadores. Entonces, por un lado, claro que hay una línea editorial y un consejo de administración, pero al fin y al cabo son los periodistas quienes hacen el periódico. Y los periodistas cada vez son más jóvenes, cada vez son incluso más bilingües. Ahora todos mis compañeros del diario de la nueva jornada son bilingües, con lo cual ya sé, nunca el diario vasco se la verría. Pero ya, ya hay otra relación con el euskera. Porque, ¿Por qué? Por, por el paso del tiempo, porque, porque, los tiempos, porque los tiempos cambian. Entonces, yo, y luego, a ver, eh, por un lado existe lo que, lo que todos sabemos que se llama la, la autocensura. Tú ya sabes, pero no solamente por la línea del periódico, tú ya sabes que no pueden decir ciertas cosas. O no, a no ser que quieras arriesgarte en una ciudad en en un, en un perdón, en una sociedad tan purista, tan políticamente correcta, tan no sé qué, tan no sé cuánto. Sabes que les, eh, sabe que les va que, que va a gustar mucho más un reportaje sobre una, sobre una, víctima, eh, eh, sobre una, sobre una víctima de violencia que una entrevista con el, eh, con, 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 con el maltratador. Entonces, ¿se arriesga el periódico a, a dar la entrevista con el maltratado? Sí, no, no hace falta que llamemos a, a los ibarra y a los churruca, como cuando Abel cuando, cuando, cuando no mete el gol, no, se lo, no le pregunta a Florentino, oye, ¿qué te parece? Voy a fallar. No, o sea, pues eso, ya lo ya, sabes, ya lo, lo sabes, sabe. no estoy que hablando de una situación maravillosa, no, simplemente digo, los periódicos lo hacen. Los, lo hacen los periodistas. Entonces, poco a poco pues vas, van apareciendo cosas en todos los periódicos que antes no te imaginabas que, pudier, que pudieran aparecer. Y en otros casos resulta que también les interesan ciertos colaboradores liantes para que piensen que el periódico o el medio es más abierto. Lógicamente, si sí, 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 todos tus. Eh, eh, todo, es como. No sabéis la cuenta que en la SEG cada X tiempo tienen un tertuliano que es más como del PP. No, no llega a del PP, pero parece que es como mal del PP. Pues claro, para que no digan. Pues, que sí. Volvemos a, 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 al juego de poderes. No sé oh. qué piensan. Sí, dos cosas. La segunda pregunta, yo creo que a veces tengo menos fe en las, en las investigaciones, sobre todo porque eh, con todos los escándalos que han salido, especialmente en España, y no pasa nada, es decir, suceden cosas que, que desde, la desde el punto de vista político son muy graves y no dimite nadie, no supone, no hay, eh, no, no hay reacciones, no hay, es decir, no hay consecuencias. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy en día, aunque se hiciese una investigación y se demostrase la mayor barbaridad del mundo... Como hemos dicho, la indiferencia que nos rodea hace que, pues, pues, al final es lo que pasa, es una más. Joder, otro caso de corrupción, joder, fíjate, un caso de corrupción terrible, uno más. Es decir, hemos llegado a este punto en el que ya ni siquiera yo creo que la investigación puede levantar eh, esa indiferencia. ¿no? Y respecto a la soda, me acuerdo, por ejemplo, de... Eh, los escritores, fundamentalmente los bueno, del este, cuando estaban con el régimen soviético y querían hablar de muchas cosas que, de las que no podían hablar, pues solían recurrir a la ciencia ficción, al género policiaco, y yo creo que desde la perspectiva de escritora, evidentemente, uno tiene una autocensura, bueno, autocensura o bueno, a veces dices, tengo más ganas de meterme en líos que otras y dices, bueno, igual me pongo un poco más cabrón y hoy pues está. Y otras veces pues recurres un poco a la ficción, o ¿no? yo por lo menos suelo recurrir, busco mecanismos para decir aquello que quiero decir, pero de una manera como más humorística, más... más eh, pues como hacían un poco los, los escritores que vivían bajo el régimen soviético y no estaban muy de acuerdo con, con muchas cosas, ¿no? Pues tratas de buscar subterfugios, recursos para decir aquello que quieres decir. Parece que estás hablando de ciencia ficción o de un personaje disparatado, pero en realidad pues estás intentando decir aquello que quieres decir, ¿no? Es decir, a veces, pues por decirlo de alguna manera hay que buscarle el lado bueno y ver que creativamente pues eh, hasta pues puede ser eh, eh, enriquecedor o buscarle esa otra vuelta, ¿no? A la manera de decir las cosas. Pero luego también, o sea, la autocensura puede ser incluso ah, respecto, bueno, yo, 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 yo hago una entrevista diaria. Entonces, puede ser incluso autocensura por el ah, frente al entrevistado y es, si pongo esto que me ha dicho mañana me llama y como tú dices eh, depende de las ganas que tenga de que te llame o o no te o no, o no te llame. O sea, te que, quiero decir que, que somos so, so, somos humanos. El verdad es que ha habido mucho, eh, mucho periodista eh, que, ha, que ha sido muer, muerto, torturado, eso eh, eh, por, llevar a, por llevar al llevar al extremo eh, su no sé si llama la objetividad, la similitud, verdad, eh, no, pero yo no yo no pertenezco a esa casa, entonces te quiero decir. bueno pues pues incluso antes además cambias cambias con la vida. Cuando yo empecé en esta historia, por ejemplo como crítica de cine, pensé que iba a cambiar, que, que mis críticas iban a cambiar el cine. Luego me di cuenta que no. entonces y a mí qué me importa, o sea, de que, por las películas que he visto, eh, películas de nuevo el director, de chavales y chavalas que tienen 24 años, 25, 26, que están descubriendo la vida, que tienen 40 años menos que yo, que o sea, ¿qué les voy a decir, oye, perdona, te has equivocado, ¿para qué? ¿De qué sirve? No sé, o sea, son miles de problemas que tienes tú misma en tu, en tu cabeza, claro. que no es, no es tan fácil. No, 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 no es que no sea tan fácil, como, como todos los líos que tenéis vosotros en cabe en vuestra cabeza, los tenemos nosotros cada vez que cogemos el ratón. Hola, buenas tardes. Primero felicitaros, porque da gusto oíros hablar, de verdad. Y segundo, ¿el periodista o el periodismo de investigación interesa en estos momentos? ¿Interesa que diga la verdad, que no diga la verdad? ¿El periodista juega con eso hacia el lector? Yo creo que es un poco, que, bueno, mi percepción es un poco que ya ni el periodismo de investigación podría remover, es decir, eh, eh, estamos en un estado tal que, que, que casi, casi es, es, resulta ridículo, me acuerdo del caso de la de Cifuentes, de la que era presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y salieron varios casos de escándalo y no dimitió por eso, dimitió porque sacaron unas imágenes en las que se le había robar, bueno, que había robar un supermercado. Entonces, ante eso dices, bueno, si, si da igual que se investigue que hay una sentencia del tribunal, que haga lo que sea, al final eh, parece que estamos, nos movemos en otros mecanismos, con lo cual ya la incidencia del periodismo, quizá yo me acuerdo, como has comentado, en la época del GAL y sí que hubo... Ahí sí que se tiró de, sí que tuvo importancia el periodismo de investigación. Ha habido casos en los que sí... El cambio, cambio 16. Sí. Además, era, era, era necesario. Incluso yo creo que estábamos, perdón, los que pertenecemos a... a a mi generación estábamos menos resabios, ¿no? Entonces, pues, 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 pues sí, pues eh, lo necesitabas. Ahora ya no te fías ni, 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 ni de tu ni de tu sombra, ¿no? O sea, ni de los medios a los que sigues, porque sabes, porque sabes que no hay nadie limpio. Ah, es que, pero y no que, lo digo no, como. No, enseguida o sea. sale un político, bueno, el fenómeno de Podemos, el fenómeno eh, de Ciudadanos, el fenómeno y enseguida salen trapos sucios. Es decir, y bueno, este está con con, con con Venezuela, este no sé qué, este le sufraga Irán, a este tal. Eh, no sabes, y aunque mañana se una investigación que dijera que la familia real, de que se demuestre que, ha, que, que lo dudo mucho. Ante eso, yo creo que reaccionaríamos. pues Lo primero, la gente se lo creería o no, no se lo creería. Unos dirían que eso es mentira, otros dirían que es verdad. Y al final, entre tiras y aflojas, yo creo que no cambiaría nada. Es decir, eh, ha perdido, digamos, ¿no? El periodismo de investigación ha perdido esa capacidad que tenía de, de, poder, pues de poder cambiar las cosas. Bueno, pues también, bueno. Mmm... Ahora que ha dicho lo de la familia re real, también es cierto, no sé si nos estamos poniendo relativamente negativos, pero también es cierto que, que Juan Carlos dimitió y una cosa que nos parece muy normal. No, 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 no no, no estoy juzgando nada, ¿eh? o sea, ni sé si merece la pena, pero que al fin y al cabo, o sea, Juan Carlos dimitió y Rajoy se, se marchó. Por una moción de censura a, a, a raíz de lo de Gürtel. O sea, que, 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 que es que ya todo, o sea, lo bueno y lo malo nos parece normal y sí, no lo es. Sí, y que Greta, sí, sí. manipulada o no, haya puesto en pie a miles de chavales y, sí. y, y millones, pues, y nos parece bueno, pues, y, y nos preguntamos si está manipulada o no. Ella sí. Los chavales que, va, que van a salvar el, el planeta? Sí. No. Entonces, te quiero decir que nuestra no negatividad, sino de esta vuelta de, de, de todo, a veces a mí me da cierto. Lo he dicho, soy culpable, de lo que estamos hablando, pero me da cierta, sí. cierto repelús también. Sí, yo me acuerdo, y por no un ejemplo muy claro es como has dicho, ¿no? Ha salido la moción de censura. Bueno, se hizo una moción de censura, a uno le puede gustar más o menos. Pero bueno, es un, es un mecanismo legal, pero es que a raíz de ahí hemos oído y no a periodistas o a tertulianos o a ciudadanos, sino a jefes opositores de la oposición denominarlo golpe de estado a eso. Entonces, eh, claro, ahí está la intoxicación y la intoxicación no llega de, de un artículo de un periódico o de una investigación, llega de, yo creo, de una irresponsabilidad total. ¿no? Es, un, es un ejemplo que, que me acuerdo perfectamente ahora. Hay otros muchos. Pero al final, eh, claro, entonces la gente piensa pues, que, el golpe, que, el, que la moción de censura es algo parecido a un golpe de Estado, cuando eh, no, es todo lo, todo lo contrario, es un mecanismo legal. Que uno puede estar de acuerdo o no, o le puede parecer acertado o no, pero desde luego no es un golpe de Estado. Y me parece, ya, compararlo con golpes de Estado, con, con lo duros que han sido algunos golpes de Estado, pues es. Y que eso lo haga figuras de primer orden de, de responsabilidad, pues que es casi infantil. Es decir, eh, no, no es no no eso llaman o cuando de repente Puigdemont dice que el 155 que que aquí han pasado cosas peores en Euskadi y que no no lo pusieron oye estuvimos en estado de sección no me no me, no, no no me no me o cuando esa cosa que parece que, que es absolutamente ilegal que se unan partidos aunque no seas el más votado es que nuestra, nuestra democracia o lo que sea es representativa entonces es que va de eso o sea, no es al mal votado. Entonces, claro, pero. Sí, no hay ninguna ley que diga, en ningún, eh, en ningún libro de ley, ni en la Constitución, ni en el Código Civil, que diga ya, que tienes que agarrar. Y ahí senta se la, eh, pues todas las alertas, todo lo que no sé qué, eh, todo eh, las fake news, todos, los tertulianos repitiendo una y otra vez golpe de Estado, sí, eso eh, es toda la, toda la, toda, todo eso. Bueno, sí, igual bueno, yo creo. Eh, yo no sería tan. No haría tabla rasa de, todas las, eh, de todos los trabajos de investigación periodística, ni por el forro. Yo creo que hay, eh, hay diferencias muy notables entre el comportamiento de unos medios y de otros, y de unos periodistas y de otros. Sí. También en periodismo, lo mismo que en todo el resto de facetas humanas, hay periodistas y periodistas o no. Sí, 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 no, yo lo que decía es que Exacto. la fuerza Entonces, que puede tener de cambiar eh, eh, un reportaje periodístico es hoy en día es, sí, es muy, muy pequeña. Sí, pero claro, de ahí a decir que eh, no creo en las labores de investigación, yo, yo sí, si están bien hechas sí. Sí, sí, no creo, eh, quiero decir, no creo en su efectividad, no digo eh, que no, digo si, no tengan si que están, hacerse, sino no, que... Si están bien que, hechas ¿verdad? sí, si están mal hechas no. No. Es que, claro, es que es, es que de eso se trata. O sea, yo, yo creo que eso, eh, esas labores de investigación son más necesarias que nunca. Uh -huh. el, problema, el problema para nosotros, para la, para la, para la gente que no, que, que no dominamos los medios y que, no, y que no conocemos además los mecanismos de poder que operan, que permanecen ocultos a los ojos de todos nosotros, claro, como, como todo eso se nos escapa, no sabemos cuáles son las tensiones internas que maniobran en un sentido o en otro. Pero esos esas, eh, trabajos de investigación yo creo que son más necesarios que nunca. Nuestro problema es saber distinguir el grano de la paja. Saber distinguir cuando hay esos labores de investigación ¿qué, qué crédito damos a unas noticias y qué crédito damos a otras. Yo ahí eh, creo que hay, que hay que... Nosotros tenemos que saber, saber diferenciar. Lo que pasa que es que creo que también... Es eh, difícil, pero, pero es muy necesario. Creo que también en nuestra charla y quizás por nuestra culpa por lo menos por la mía, nos estamos, nos estamos sentados o me he sentado más en los medios de comunicación más típicos y tópicos y los que todos los que todos le, le, leemos porque, porque están a, a mano. Claro, es también nuestra responsabilidad, porque los mejores trabajos de la investigación no, los están llevando. Ahora no me salen los títulos, perdóname mi ignorancia, pero todos esos, esas, esos periódicos y esas revistas que no están en los kioscos, que es difícil encontrarlas, que solamente lo encuentras si te vas a Catacac de Pamplona, o a veces en El Cag, en Vilin. O sea, claro, entonces claro, es que nos hemos sentado mucho. En, 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 en los periódicos y en las televisiones de aquí, o sea, los típicos, los, los de, aunque sea muy distinto, los de nuestra generación, nuestras generaciones, y ya hay otro periodismo, pero claro, los otros se lo comen. Porque vosotros sabéis que mientras, eh, que mientras no aparece publicado o dicho en ciertos medios, no existe. Es lo que hemos dicho. Claro, o sea, Puede decir lo que quiera volviendo a los nuestros a lo más sacado puede decir lo que quiera verría que mientras no salga en el diario no, no se va a enterar ni Dios o sea no perdóname, pero no se va a enterar ni Dios ni va a eh, eh, en una tertulia, fijaros qué dato más idiota en una tertulia de TV en, de, tertulia, de, ter, de tertuliano, pero más de, de, de entretenimiento, ya se avisó que Bono iba a venir a darle el premio a Penélope Cruz, que fue el momento máximo del festival que apareciera Bono. Pues pero lo habían dicho dos horas, dos horas antes o tres horas antes en una, en una tertulia en ETB en Euskera, que ya estaban comiendo en el arzá. Ah, y, y a ti no te sale el, no, el nombre de bono, así como así. O sea, algo había, pero claro, hasta que no lo publicó. ¿Quién lo publicó? Pues, bueno, eh, no, perdóname, hasta que no, 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 tampoco es que me vaya a meter eso, sino hasta que no apareció, parecía que, no, no, ya, ya estaba dicho, pero claro, en ETV1, claro, no 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 habiendo tele no habiendo tele cinco ni no no a sipo, nada, tele no esté tampoco me importa lo más mínimo no habiendo tele cinco. no tele no por, 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 por qué porque, porque claro porque el, porque no estamos hablando de poderes y, y, y claro o sea todo es una todo es un magma no el, el cinema ni la real eh, todo todo se confabulan para que todo quede se sepa cuando queremos que se sepa, pues, 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 pues claro, pero vuelvo un segundo, es que hay otros medios de información eh, que cuesta, pero claro, es que eso también nosotros tenemos que estar alerta, o sea, investigación en, en, en revistas de internet, investigación en eh, el humor. Eh, Oh, maravilloso y tremendo y terrible de Mongolia. Yo qué sé, la maleta, mil cosas. Pero claro, ¿dónde están? Tienes que ir a Pampeona, a Katakak. A veces llegan a Elka, mal llegadas. Si nos gusta el papel. Lo otro, también hay que buscarlas en la web. No sé, ellos no, no te echan alertas. Te echa alerta la razón, no te echa alerta lo otro. O sea, la, ma la maldad cotidiana del mundo. Eh, Nos vamos. Sí, no. Fuera, en todo caso. Sí, <laughs> asunto ese con, con líder